ahí da las indicaciones. Listo, choque guante. Ahí están las indicaciones. Qué choque de guantes. Bajos. Y esa mirada matadora entre un rival y otro, lo dice todo. Efectivamente. Una vez arriba del hexágono, ya no hay amistades, simplemente la pelea. Y se cierra la jaula. Ahí lo tiene, mira esa mirada retadora de el dragón Cerón. Vamos a ver, choque de guantes e inicia la séptima pelea, el primer asalto. Ok, muy buen manejo de pateo del dragón Cerón. A ver cómo reacciona la cobra Pérez. Lo puede sorprender en cualquier momento, ¿eh? Ya vimos que el que está manejando mucho la ofensiva es el dragón Fernández. Mientras tanto, va retrocediendo la cobra para intentar medir a su oponente. Bueno, ya vimos dos intentos de pateo y dos llaveos por parte del dragón. Ahí lo tiene, una pequeña low kick, pero no afecta al rival. No afecta. En cualquier momento lo puede sorprender, con una patada a la cara. Eso sí, me queda claro. Pueden hacer un golpe en el rostro. Usando el boxeo. Parece ser que lo está cazando la cobra, ¿eh? Lo está cazando. Está, más que nada, está estudiando sus movimientos. Si pero, te das pero cuenta, sabes que él, pero sabes que los Leonel movimientos lo va que a cazar. Usa. Ahí está. El primer golpe hacia el rostro. Un volado muy bien asentado. Y eso es lo que va a buscar ahora. Eso es lo que está buscando la cobra. Se está tratando de manejar el golpeo por la parte de arriba, en la parte de la cara. Ya se dio cuenta que ese es su punto débil, o puede ser su low punto kick. Débil. Tremendo, me está metiendo low kick. Está manejando muy bien la distancia con el pateo el dragón Cerón. Ok, buen esquive de ambos, ¿eh? Muy bien, esquive. Muy bien trabajado el boxeo. Ok, bueno, pues vemos mucho movimiento. Vemos mucho golpeo, pero poco efectividad. No, poco punch, eso, poco golpe nato a la cara, poco contacto. Ahí está, puro volado, es eso me estoy refiriendo. Los volados no alcanzan ni a rozar la cara. Efectivamente, es lo que te comento, no tiene la efectividad del golpeo hacia el rostro. Yo siento que aquí una de dos, o se van hacia lo que es el grappling para hacer la sumisión, o definitivamente se van a lo que es el estilo de Muay Thai. O puro boxeo es lo que van a estar aplicando. Así es, cero grappling hemos visto hasta este momento. Es puro intercambio de golpeo y de pateo, pero muy poco contacto. Entonces, esto es un tipo de pelea estratégica. Entonces, ahí lo tiene, primera patada que logra conectar al estómago, a la parte lateral. Pero la parte de arriba la está sabiendo aprovechar este peleador, la cobra Pérez. Por la parte de arriba, mientras el dragón está intentando soltar y amagar por la parte de los muslos, las piernas, esas low kicks, bueno, pues la cobra está aprovechando, ahí lo tiene, lo ve usted. Ahí está, tremenda muy bien patada, para frontal, la patada frontal. Una apchanoki, como se diría en taekwondo. Y vuelvo a repetir. Ahí está, vámonos. Casi, excelente casi. Patada hacia pero, el rostro. Pero con poca efectividad. Casi. No llevaba mucha fuerza. No fue de gran contacto. Estamos viendo puro movimiento ahorita. No he visto nada certero hasta este momento. No he logrado ver nada efectivo. Siento yo que ahorita lo que están haciendo es, se están estudiando más que nada. Y si te das cuenta, también se están cuidando mucho ellos. Se cuidan mucho. Su integridad como peleadores se están cuidando. Ya los golpes ya empiezan ya a sonarse, ya a escucharse más fuertes. Aguas con esa Hay que patada. Tener cuidado con esas patadas. Porque también el dragón tiene mucha efectividad en el estilo de pateo, al estilo de taekwondo. Bueno, pues en cualquier momento el dragón puede sorprender a la cobra con una patada. Ya vimos, sí. Ya vimos que le ha estado soltando varias patadas. Y ojo con ese agache, con ese agache que está haciendo el dragón. Lo puede sorprender la cobra con un tremendo rodillazo a la cara. Pero ahí está, ¿viste? Sí, puede sorprender con pateo. Es lo que te comento. Poco contacto, Leonel. Es lo que te comento. No es una patada, no es un golpe que le pueda afectar al peleador. Sí, efectivamente, sus patadas, más que nada del dragón, son las que son, hay que tener mucho cuidado. Por eso es que él ha tenido mucha efectividad en eso. Lo puede cazar en cualquier momento. En cualquier momento, como dices tú. Tantito que parpadee Leonel, la cobra, ahí puede ser el término. Leonel, cero grappling. Cero grappling, cero boxeo, grappling, puro boxeo. Puro boxeo. ¡Vámonos! Excelente golpe frontal. Ahí está, aprovecha un golpe. Es cuando el dragón está aprovechando el momento. Como te dije,
tantito parpadeaba la cobra, el dragón iba a aprovechar el momento. Así es, en cualquier momento. Un parpadeo puede causar ya. Ok, analizando al dragón, se está agachando demasiado, Leonel, y está soltando el volado. Debe tener harto cuidado con esos agaches. Lo pueden agarrar. Ahí está, ¿lo viste? Se agacha. Exactamente. Se agacha. Ok, bueno, ya va a sonar la campana para culminar el primer round. Leonel, creo que... Vámonos. Terrible rodillazo termina este primer asalto. Considero que este primer asalto fue extremadamente tranquilo, muy flojo, muy poco contacto y cero grappling. Puedo decirte que en el segundo asalto ya se van a entregar más de lleno. ¿Por qué? Porque este primero fue de reconocimiento. Vamos a conocer al contrincante, vamos a conocer cómo tira las patadas, vamos a conocer cómo tira los golpes, cómo tira los volados. Y más que nada, a este segundo asalto, puedo decir que aquí es donde se puede definir ya. Se puede definir cómo va a estar esta pelea, ¿no? Dragón, lo hemos visto tirar esas patadas que las ha acertado, pero no con mucha fuerza. Así es, ha acertado. Hay que tener cuidado, porque en el momento que dé una patada y dé ahora sí que acierte, entonces hay que tener mucho cuidado. Tiene que cuidar mucho su guardia, la cobra Pérez. Tiene que cuidar mucho su guardia, más que nada. Y pues, como dices tú, el dragón Cerón pues se agacha mucho, que también eso no lo ha aprovechado la cobra. Es tremendo error. No lo ha aprovechado. Ahí está la repetición, vean el momento en el cual viene la patada frontal. La patada frontal, pero... Exactamente. Pero no muy, muy efectivo, o sea, pero... No es algo que tengan que preocupar. Lo único que yo te puedo decir es que el dragón Cerón está manejando perfectamente bien las distancias para poder desarrollar ese pateo y ese golpeo para llevarlo a las esquinas de la jaula, ¿no? Yo veo que tiene mayor movilidad el dragón Cerón, pero en uno de esos agaches lo pueden sorprender. Ok, choque de guantes y arranca el segundo asalto. Ok, vamos a ver. No hemos visto nada de lucha. Golpe de revés. Okay. Patada de giro por la espalda, una hip chu. Ahí, ¿qué pasó? Se cayó el... ¿Qué fue lo que sucedió? Se le cayó el protector vocal. Se le cayó el protector vocal. Ok, bueno, otra vez choque de guantes. Vámonos. Aguas con esas patadas. Lo que te digo, está que hay que tener mucho cuidado con el dragón porque esas patadas pueden caer efectivas, ¿eh? Estamos viendo que el dragón Cerón está manejando mucho el estilo de Muay Thai. Sí. Mucha low kick, mucho golpe de revés, mucho rodillazo, pero nada de lucha, ¿eh? No, es lo que tiene que aprovechar. Vámonos. Ahí está. Ahí lo sorprendió. En el momento que se agacha, ahí viene la rodilla. Lo sorprendió. Sí. Ok, aquí podemos ver algo de lucha. Nada. No hay. Nada. No hay. Puro boxeo, sigue el boxeo. Puro boxeo. Vámonos. Knockout, señores. Ahí está, fuera, listo. Listo, okay. Ahí quedó. Knockout del dragón Cerón. Y te voy a decir, Leonel, que le logró conectar un golpe efectivo, nada. O sea, durante todos los asaltos, este es el golpe efectivo que le tenía que dar nada más. Porque del principio hasta ahorita no habíamos logrado ver algo, algo completamente real, algún contacto fuerte. Este fue el único golpe, bueno, que hace merecedor al dragón Cerón de hacerlo merecedor del gane en esta pelea. Ahí está, como todo caballero, se saludan, se dan la mano, se abrazan. Parece ser que la Cobra Pérez está fuera de peligro y el dragón Cerón es el vencedor por knockout efectivo. Ahí está, ve el movimiento, ahí está. ¡Pum! Un volado muy acertado y ahí lo remata. Ahí lo remata totalmente. Bueno, pues ahí lo tiene el saludo de caballeros entre estos dos peleadores. Ellos son